Y vamos a volver atrás cuando éramos niños. Imaginemos que tenemos 3 años. Okay. Estamos ahí sentaditos en el regazo de mamá y ella nos está cantando, tarareando una canción que nos gusta muchísimo. Sentimos sus caricias sobre la mejilla, notamos el olor a mamá, sentimos el latido de su corazón, el calor de su pecho. Y todo es maravilloso. Todo es paz. Sabemos que ella nos va a aportar todo lo que necesitamos. Cariño, cuando necesitamos un abrazo, un besito, la mejilla, esa caricia. Cuando hay hambre, se nos acerca una comidita. Cuando estamos inquietos, nos va a abrazar. Sabemos que tendremos absolutamente todo lo que necesitamos. Confiamos plenamente en ella. Confiamos que todo está bien, todo está perfecto. Por lo tanto, solo existe el eterno momento de la hora, el presente. Guardamos ese sentimiento en nuestro corazón y sentimos esa absoluta paz que ellos nos aportan. Sabemos que ella tiene todo el respaldo del hombre de la familia, que es nuestro papá. Sabemos que cuando llega por la tarde nos cogerá en brazos, nos dará un apretón, un achuchón. Sabemos que besará a mamá y nos sentimos muy felices en la unidad de la familia. Ese niño en nuestro interior nunca se fue y sigue ahí dentro. Simplemente nos hemos olvidado de que todavía existe. Ese niño con ganas de brincar, saltar, expresarse, gritar, jugar con sus amigos. Y esa niña dulce, juguetona, inocente, pillina, coqueta, está ahí expresándose en cada momento. Vamos a permitirle a ese niño y a esa niña que salga de vez en cuando, que se exprese sin miedo, que juegue, que seas tú la primera persona en un grupo de personas que están compartiendo un tiempo, un espacio juntos, sea en el metro, sea en el restaurante, sea en el trabajo, sea donde sea, pero que tú vas a ser la primera persona de regalar tu sonrisa. Porque esa sonrisa es pureza y inocencia de ese niño interior. Espontáneo, sin pensar qué pueden decir los demás. Que seas ese niño con esa inocencia, con esa espontaneidad, que cuando te apetece, que le des un abrazo a una persona, que le des un beso espontáneamente porque te apetece. Que seas ese niño, esa niña, que exprese sus inquietudes, su insatisfacción, su rabia, sus deseos, libremente, con todas las consecuencias, al igual como hacía ese niño pequeño, sabiendo que todo está bien. Que seas ese niño, haz que de su mente sincero, libre. Ese niño está dentro de ti, déjale salir. Cuando todos aprendamos a ser nuestro niño interior y aprendamos a ver este mundo a través de los ojos de ese niño, estaremos viviendo el paraíso en la tierra. Dichoso niño, sé tú mismo. Dichosa niña, que seas tú misma. Sé feliz. Y
tremendamente feliz. Y así sea, hasta que se te caigan todos los dientes. ¿Ok? Ya está. Ese diablo. Siempre. Pablo, Paul, ¿qué querías decir alguna cosita de tus niños? Quiero que sepáis que es la primera vez que nos conocemos en persona. Llevamos interactuando por email desde hace ¿cuánto tiempo, Pablo? 3 años o así, y hoy es la primera vez que nos vemos en directo. Primero que todo, muchas gracias por las donaciones que nos habéis enviado. A lo mejor no lo sabías que hemos llegado a nosotros. Para hacer un resumen, yo soy de Tarrasa, pero he vivido toda mi vida fuera de Europa, ¿no? Estuve 9 años en la India y 20 años en Sudamérica, un par de años en el África, y siempre me he dedicado a hacer un voluntariado. Y entonces mi esposa, que es sudamericana, hace 12 años vivíamos en un pueblo indígena cerca de Bogotá. Yo trabajaba en la universidad y abrimos nuestra casa a acoger niños. Inicialmente nosotros hacíamos muchos programas de esos de llevar bocadillos a los niños de la calle, ir a jugar fútbol con ellos, darles un abrazo, aunque oren más mal, llevar la guitarra, tocar. Bueno, yo toco la guitarra, toco la flauta, pero bueno. Pero bueno, yo nunca había estudiado el RISET, pero la verdad es que lo que hacíamos era como, si necesitas hacerte una operación de corazón, pues darle un ibuprofeno, ¿no? Entonces era eso, llevar zapatos y ropas, no es que hiciera mucho. Algo se hacía, me imagino, ¿no? Entonces ya decidimos abrir la casa y primero trajimos un par de niñas y ya conocimos realmente la situación. Es bastante diferente como se veía desde fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas niñas, la mamá las había abandonado y las cuidaba el papá y el abuelo, que las tomaron de esposas, ¿no? Aunque solo tenían 8 y 10 años, y llevaban así como 4 años. Aparte de que estaban desnutridas y todo lo que tú quieras. Y ya viendo la situación, pues cogimos otra niña, hija de unos guerrilleros, tenía 9 años y era como el libro de Rudyard Kipling, el niño de la selva. Pues esta niña, bueno, nunca se había cepillado los dientes, nunca sabía, cuando se dio un rollo de papel de váter, me miró como, ¿y tú crees que voy a hacer eso o qué? ¿No? Nunca había dormido en una cama, ni se había puesto un pijama, mucho menos había ido al colegio, ni tan siquiera usaba una cuchara para tomar la sopa, mucho menos un tenedor o un cuchillo. Hablar sí, se entendía más o menos lo que decía, pero castellano de la montaña, un poco perdido. Y bueno, fuimos abriendo, vimos el hogar, ¿no? Y nosotros criamos 16 niños. Eventualmente yo adopté a 5 de ellos con mi esposa, los tengo en Tarrasa estudiando. Y ahora, hace 3 semanas, pues volví de Colombia y hemos abierto otro hogar. Entonces ahora tenemos 2 hogares. Inicialmente queríamos que el hogar fuera de niños, porque el que tenemos es solo de niñas. Porque al principio teníamos niños y niñas juntos, pero como son niños que no están de paso, sino que es un refugio para ellos. O sea, son niños que si no están ahí, están en la calle, o sea, no tienen otro lugar donde ir. Pues la idea normalmente es que se queden de por vida. Bueno, hasta que se casen o hasta que se puedan ir, ¿no? Pero entonces el que hemos abierto iba a ser para niños, pero al final tenemos niñas otra vez porque el problema del abuso sexual es como más apremiante. O sea, cuando la policía te dice, mira, aquí hay un niño que está desnutrido, pues si lleva 5 años sin comer bien, pues puede esperarse 5 semanas más, ¿no? Pero si te dicen, es que es una niña, por un email que me enviaron ahora, que si cojo la niña o no, que está siendo abusada en su casa sexualmente, ahí la decisión la tomas ese mismo día. Claro que si tomas todas las decisiones, yo necesitaría 20 casas más, ¿no? Entonces vamos poco a poco, pues, recibiendo a las niñas. Y también la idea es que los hogares para niños abandonados en Sudamérica
Son lo que aquí sería un correccional para niños. O sea, son habitaciones de 25, 30 niños. Cuando se portan mal, pues ellos mismos me lo han dicho, les dan unas pastillas para que se atonten y se porten bien. Hay vidrios rotos en las murallas para que no se escapen. Hay un guardián con un Doberman, y le pregunté a Doberman, ¿para qué es? ¿Para que se escapa un niño y resulta el perro o qué? Y se enfadó conmigo. Y nada, son bastante graves. Realmente un niño entra allí con 8 años y no sale hasta los 18, porque no al colegio tampoco, ni mucho menos. Hay 3 adultos para 60 o 70 niños que se toman turnos cocinando, lavando la ropa, tienen como unos institutos, ¿no? Tienen un casillero donde ahí tienen todas sus posesiones. Entonces nosotros lo que hemos decidido, lo que es un principio, es que los íbamos a educar como niños de clase media alta, van todos a colegios privados, tienen sus vacaciones, toman la siesta. De hecho me demandaron, una juez me demandó y me quería hacer al hogar porque decía que los niños no debían tomar la siesta porque eso solo lo hacen los niños europeos y cuando crezcan pues van a recoger patatas. Y la demanda duró casi un año y medio. Pero entonces tienen sus juguetes propios, van a montar a caballo un día a la semana, a veces van a la piscina. Y bueno, y en cada habitación tenemos solamente 3 niñas. Hay habitaciones de 2 niños y hay habitaciones pues con 3 niñas, con un jardín grande. Y luego también lo que tenemos mucho son animales, porque lo que decía el escritor inglés, decía, como más conozco al hombre, más amo a mi perro. Entonces tenemos perros, conejos, piojos, gallinas, patos, de todo, y eso también es una de las terapias que más ha ayudado. Y bueno, esto es más o menos un resumen. Ahora pues vamos a ver cómo funciona el segundo hogar. El primer hogar pues lleva 12 años funcionando y bueno, yo creo que está bien. Vamos a ver cómo funciona el nuevo. En el nuevo solamente tenemos 3 niñas, porque hace falta, hay espacio para más, pero es que mantenerlos, como lo estoy explicando, en Sudamérica la vida es barata, pero no regalada, ¿no? O sea, tampoco es que te regalan las cosas. Lo que más necesitaríamos son personas que quieran apadrinar con 10 o 15 euros mensuales. Eso es lo que más. Porque hemos abierto el hogar sin tener el financiamiento. Igual que el otro hogar, lo abrimos sin financiamiento. Primero abrimos el hogar y luego buscamos ayudas. Este también hemos hecho igual. Hemos abierto el hogar y ahora, pues, voy a estar unos meses haciendo algunas visitas y mirando a ver dónde conseguimos para que tengamos más cupos. Y esto es, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿eh? Pues Joana, mi hija, pues le hace mucha ilusión pues entregar, pero creo que quiere hablar. Hola, soy Joana, hija de Susan, y solo quería decir que le entrego este sobre a Pablo para probarlo. Cuento se ha acabado. Muchas gracias por vuestra asistencia y quien quiera, pues Joana tiene folletos de probadores y podéis ver, hay algunos, creo que son DVDs que ha traído Pablo también para que podáis ver en los hogares. Nosotros pues colaboramos aquí en el centro, como sé, y Josep también, pues vamos recaudando para otras varias causas y vamos repartiendo las voluntades de todas las charlas que hacemos, todas son solidarias, ¿ok? Así que cuanto más nos ayudáis a nosotros, más tenemos para poder repartir y ayudar, pero también es un trabajo para concienciar a la gente, para que sea posible llegar cuanto más lejos mejor, ¿ok? Entonces es un gozo en el alma poder regalar a los demás, ¿no? Haciendo una labor y sintiéndolo en el alma. Así que, en estas horas, buenas noches y hasta la próxima. ¿Okay? Esa caricia, cuando hay hambre,
se nos acerca una comidita, cuando estamos inquietos, nos va a abrazar. Sabemos que tendremos absolutamente todo lo que necesitamos. Confiamos plenamente en ella, con el calor de su pecho. Y todo es maravilloso. Todo es paz. Sabemos que ella nos va a aportar todo lo que necesitamos. Cariño, cuando necesitamos un abrazo, un besito, la mejilla. Veamos que todo está bien, todo está perfecto. Por lo tanto, solo existe el eterno momento de la hora, el presente. Guardamos ese sentimiento en nuestro corazón y sentimos esa absoluta paz que ellos nos aportan. Y vamos a volver atrás cuando éramos niños. Imaginemos que tenemos 3 años. ¿Okay? Estamos ahí sentaditos en el regazo de mamá. Y ella nos está cantando, tarareando una canción que nos gusta muchísimo. Sentimos sus caricias sobre la mejilla. Notamos el olor a mamá. Sentimos el latido de su corazón.